Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general, te vengo con una lectura espectacular. Mira, que me apetece mucho hacer estas lecturas a pesar de que a veces se hacen pesadas, ¿no? Porque son unas lecturas largas y tal, pero la tuya especialmente tenía muchas ganas de llegar a esta lectura porque te vengo con unas noticias espectaculares. Muy buena el signo de Cáncer, si hacemos caso a lo que hay, ¿vale? Yo no vengo porque, quiero irme. Lo soñé, no, 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 yo te vengo con cosas, ¿vale? Estudiadas y cosas, te digo yo que sí, en fin, vamos a ver, signo de cáncer, te voy a sacar un sigilo angelical al final de este vídeo, vamos a acordarnos de esta carta de tarot que te quedó, y como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Vale, y vamos a comenzar dejando que caigan unas cartitas. La primera es el Caballero de Oros, la segunda es la Carta de la Muerte que representa el signo de Escorpio y la tercera es la Carta del Juicio. Si hay un gran final, este es el de Cáncer. Y este final, la gente cuando escucha, ay, que se acerca a ese final, se piensa, ay, qué dolor. No, para nada. Muchas veces es el final de una situación de carencia, de soledad. Dios no quiera algo de salud para estas cosas, el médico. Pero cáncer, créeme, te lo digo, se me pone la piel de gallina. Si hay alguien que su vida está, imagínate, 12 signos, y para gente hay más, hay alguna gente hay más. 12 signos, voy a decir, porque para mí es lo que hay. Viviendo muchos cambios, todos viviendo muchos cambios, pero el rey de los cambios ese eres tú, el que su situación está cambiando 180 grados de manera brutal, ese eres tú. Hacia lo mejor, claramente, hacia algo mucho mejor, no, hacia un elevar increíble. Ahora te explico. Te explico lo que ha quedado y te digo lo otro. Caballero de Oros, situaciones de mejorías, noticias, algunos asuntos de papeleo, de dinero, de trabajo, lo que sea, que probablemente estuvieron un poquito parados o estuvieron un poquito lentos, o sí que daba la sensación de que sí había cierto movimiento, pero ve, cada 2 meses o más, no sé, una lentitud un poquito así, porque este Caballero de Oros, sí, es una energía bastante buena que da la sensación de que se mueve, pero es como que hay que organizar mucho antes o hay que estar asegurado porque un Caballero de Oros nunca recoge esa fruta antes de que esté totalmente madura o preparada, lista, ¿vale? Eso, si eso necesita 8 años, pues 8 años, ¿vale? Un ejemplo, pero que es muy lenta, muy lenta, muy lenta, pero que es una energía segura. ¿Vale? Es una energía segura. Yo te digo que para muchos de vosotros, signo de cáncer, si la mejoría de tu situación, especialmente económica y laboral, hubiese llegado antes, no te iba a dar este elevar de posición que te está dando ahora mismo. Con la carta de la muerte, actualmente, signo de cáncer, yo tuve probablemente con unos cambios de humor. Es una energía muy del FBI, de querer averiguar, de querer saber, de querer buscar. Es la curiosidad por lo oculto. Lo oculto significa lo que no veo, lo que no he llegado a ver. Ya está, no estamos hablando de cosas raras, ¿eh? Depende de cada uno. Es la casa de las herencias y es la casa del dinero del otro. La casa 8 es eso, ¿vale? Es la casa de las herencias, a lo mejor que estás buscando, pues no sé, cobrar alguna herencia que está ahí que no se mueve, ¿vale? Por un divorcio quizá, por algún tipo de finiquito, por alguna baja laboral, accidente laboral, lo que sea, total, que se ha perdido algo y a partir de eso yo cobro, ¿vale? Para otros, esto es el dinero del otro. No sé, que hay alguien que te debe algo y estás buscando que te lo devuelva, o tú consideras que tu esfuerzo te debe una cosecha, oye, que es tu derecho, hombre, hombre, obvio, ¿vale? Con la carta del juicio, la liberación. Mira, muchas de estas cosas que has estado viviendo es por karma, pero yo creo que nunca el karma le ha favorecido a Cáncer como ahora lo está haciendo. Júpiter está en tu casa 12. Vuelvo con el mismo sermón, pero ahora más que nunca, escúchame por favor, signo de cáncer, Júpiter está en tu casa 12. ¿Eso qué significa? Casa del karma, casa de los enemigos, tú sabes de las que te vas a salvar. No te puedes hacer ni la más mínima idea, por mucha imaginación que tengas, ni la más mínima idea de lo mucho que te vas a ayudar
como te he dicho, el mismo sermón, si tú donas, si tú das. Es este mes, desde finales de agosto hasta el 22 de septiembre más o menos, vas a tener la prueba viva de que donar te va a generar. No estoy diciendo de dar la mitad de lo que tienes, porque Cáncer ya de por sí es una persona que es así, que es muy de ayudar, que es muy de dar, que es muy de todo. Pero vas a verlo. Si tú tienes una situación en tu mente con la que necesitas ayuda, con la que necesitas algo, y dices, voy a donar y a ver, ¿no? A ver, que voy a donar porque me apetece, porque hay alguien que lo necesita, como si es 10, no sé, un euro por la calle, vas a ver cómo te va a llegar esa ayuda. Júpiter, lo que es la casa 12, quemas karma, te sanas ese karma. No te voy a mentir, para muchos hay un entorno bastante tóxico a tu alrededor, hay un entorno bastante tóxico que, créeme, te va a aparecer. Si tú me dices, yo no lo sé, ¿vale? Ya que es lo que es la casa 7, para muchos de vosotros las relaciones, el casaros y todo eso, empezar a relaciones con esa fe de tener una relación así seria, va a estar muy bien, pero depende de cómo está la casa 7 de cada uno. A veces por una conjunción, porque está mal aspectado, está, vamos a decir, está un poquito difícil. Hay gente que no entiende mucho de su carta natal, cómo la explica, cómo la lee. Vale, si tú quieres probar si tu casa 7 está un poquito así asá, signo de Cáncer, prueba. Decirle a la gente que hay a tu alrededor que hay una persona que te gusta o que vas a empezar una relación que te gusta. Si esa gente que está a tu alrededor empieza a querer cómo manchar tu reputación o dejarte mal delante de esa persona, tú prueba, como si es una persona que has conocido hace 4 días. Da igual, tú prueba, ¿vale? Eso significa que lo que es tu casa número 7 está un poquito así asá a nivel de relaciones, de pareja, que digamos, ¿ok? Porque para algunos de vosotros te está diciendo que aquí durante el mes, desde ya hasta el 22, 23 de septiembre, secretos, sobre todo secretos. Secretos, signo de Cáncer. Tú averigua, Escorpio, dónde te cae, en qué casa te cae, en tu carta natal. Y esa casa es la que es secreto. Secreto. No hablo de ello durante toda la vida. Si es, por ejemplo, de relaciones de pareja, tú no hables de los detalles, tú no digas cómo es esa persona. Bueno, habrá gente que quiera saber cómo está, cómo es esa persona. Pues bien, bien, sí, bien. Ya está, no des detalles. Sé tacaño hasta lo máximo en ese aspecto. ¿Dónde está Escorpio? ¿Qué casa? ¿En qué casa te cae? Ahí, secreto, secreto de por vida. Si no, vas a ver que justamente en esa casa nunca se te cumple nada. Nunca se te cumple nada. Empieza, pero no llega a ese puerto deseado, ¿vale? Vas a vivir un cambio de 180 grados. Para la gente que está buscando, pues, elevar y más relacionado con el dinero y elevar de posición. Dinero y elevar de posición. Ya sea, por ejemplo, si tú eres una persona actualmente empleada en un sitio y dice que no, que merezco mucho más. Te vas a buscar un empleo o te vas a aplicar, por ejemplo, a jefe, a gerente, lo que sea, te aceptan. Y la gente va a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? Eres una chica, por ejemplo, que no está en ninguna relación. Y de repente que conoces a una persona que está forrada y la gente, pero ¿cómo se elevó tu posición? Porque claramente te eleva la posición. ¿Cómo así se ha dado tan rápido? Mira, te lo juro que se me ha puesto la piel de gallina. Tu cambio es bárbaro, es increíble. Pero claro, haciendo lo que hay que hacer, tú, Júpiter está en tu casa 12. Lo que es, vamos a decir, el planeta de la buena suerte, oportunidades, deseo y todo este tipo de cosas, de muchas más, ¿vale? Está en una casa kármica, sanando. ¿Cómo lo hago? ¡Ay, que mi dinero está en una casa vacía de suerte! Pues no, sanando con este tipo de cosas, ¿vale? Me explico, ¿no? Vale. La carta de 3 de copas, el 2 de oros, no es que me quiera yo alargar, pero es que es así. Te tengo que decir esto para que luego tú le empieces a sacar esa grasa, esa cosa de ahí. La carta de 3 de copas, pues claramente
vas a celebrar algo, que a lo mejor que te dijiste que está perdido, a lo mejor que no va a darse, que esto y lo otro, esto que tú estás queriendo remover aquí va a darse y lo vas a celebrar si uno de cáncer, te digo yo que sí, ¿vale? Quizá pues hay alguna reunión, gente que tú estás conociendo, gente nueva, reconciliaciones, a lo mejor tú estás, no sé, queriendo retomar algo de tu pasado, como si es una rutina, como si es, no sé, algo de tu vida. Va a salirte bastante bien y lo que vayas a cosechar de eso te va a gustar mucho. Vas a tener durante este mes de septiembre más o menos o ya, ¿vale? Discusiones por todo y por nada con la gente que está así cercana. Ah, a lo mejor que tiene que ver con, para algunos, ¿eh? Para algunos. Discusiones por todo y por nada, que luego sí que hay reconciliaciones, pero por lo que se ve es como es una situación que se repite. Una situación que se repite. Te están diciendo que te vas a ver en una situación en la que vas a tener que tomar una decisión. O me quedo o me voy. Pero ahora sí, si me quedo, me he quedado. Ya está, que no me quedo con aquello de que, ay, que si me hubiese ido. Si me voy, me he ido. No miro hacia atrás. Fíjate lo que a esta carta la rige. Algo kármico y pérdida por karma. Esa pérdida muchas veces es que pierdas a una persona negativa de tu vida. Ya está. ¿Vale? Por lo tanto, es una energía bastante buena. Fíjate cómo es lo que es la casa 8. Bueno, lo que es la energía de Escorpio y lo que es la energía de el karma. El karma viene a hablarnos, lo que es la casa 12, viene a hablarnos de qué tipo de conflicto yo vivo en esta vida. La casa 8 es cómo lo arreglo. Ahí está en juego. Quizá vienes queriendo arreglar una situación de la misma manera una y otra vez y no se resuelve, oye, buscando tu paz, buscando tu calma. Bueno, es así, cáncer, buscando su paz, buscando su calma y que la gente no se vea herida, afectada. Pero ahora toca cambiar. Tú eres después el que está así, que no llega a nada. No llega a ese culminar de nada, ni de sus relaciones, ni dinero. Que igual estás muy bien en muchas cosas, pero hay influencias que a veces que ponen eso a bailar, en riesgo, que digamos, ¿vale? Se sabe, ¿no? Que las lecturas de los sigilos angelicales vienen a ser un poquito más intensas, pero es lo que hay, porque es que si no, no vengo a decirte yo uno y uno da ocho, sino las cosas como son. En fin, signo de cáncer, aquí hay un cambio total en tu situación, pero un cambio increíble, increíble. Y el 8 de copas, pues claro, ¿hacia dónde? Hacia una carta de 9 de oros. ¿Eh? Aquí 2 de oros, un caballero de oros que no se movía, una situación que no salía, un juicio que no se daba, o que se alargaba mucho. Y llegamos al 9 de oros, una carta que está hablando de abundancia, que está hablando de riqueza organizada, ¿vale? Bien organizada, del disfrutar de los regalos, del universo, vas a estar viendo cómo te está abriendo sus puertas, cómo hay muchas cosas que empiezan a fluir, ta, 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 pero con un 8 de copas me voy de esta situación, quizá que la voy a dejar como está y más adelante ya regreso, más adelante ya la retomo, más adelante ya veo cómo está. Signo de cáncer, mira, yo te digo la última cosa y ya me voy con tu sigilo. Como te he dicho, el mes de septiembre, bueno, para el signo de cáncer desde finales de agosto hasta el 22-23, mira, como te he dicho, vas a subir, vas a vivir un elevar increíble, increíble. Pero para la gente que la conoces desde hace menos de un año o de 2 años, gente relativamente nueva en tu vida, signo de cáncer, mucho. Mucho, mucho cuidado con esa gente. Yo te voy a decir ahora una cosa que nunca digo. Desconfía. Desconfía. Tú ves con eso. En esta situación, piensa mal y acertarás, te lo prometo. Piensa mal y acertarás. ¿Por qué? Porque te prometo, y espero que no quieras comprobarlo. Si quieres, oye, tú sabrás. Espero que no. Esa gente te va a maquinar una, te va a planear una, te va a organizar una, que créeme, vas a hacer una caída, Dios no quiera. Caída libre sin paracaídas. No sé, vamos a meternos en esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ya está, ya te has ido. Ya te has ido. Por dejar a alguien a gusto. Ay, ¿por qué no me da la vida? Pero igualmente te voy a hacer aquí caso. Ay, ¿por qué me sabe mal? Ay, ¿por qué esta persona? No, no me va bien. Por hacer el bien, quieres hacer el bien, eres una persona que hace el bien. Dona por la calle a gente que no conoces.
Este mes para Cáncer, yo te lo digo de verdad, es la casa 12, es la casa de los enemigos ocultos. Me vas a decir, no, no, yo ya he ubicado a unas así como marujas que tengo en mi vida y tal. No, no es, aparte de lo que es la casa 7, hablamos de lo que es la casa 8. La casa, vamos a decir, esos enemigos te van a salir conocidos a nivel de relaciones, los enemigos ocultos que vas a descubrir todavía a nivel de dinero. Aquí hablamos de algo muy grave, ¿eh? No lo pongas en riesgo, créeme. Ay, no sé qué he cobrado esto, ay, que me ha ido así, ay, que me ha ido así, prepárate. Porque se te van a acercar como moscas y van a querer chupar del bote todos. O maquinarte una para boom, para que de gratis, la casa 12 es de gratis, enemigos de gratis. No te mereces eso. Por lo tanto, tú sabrás. Vamos con tu sigilo. Angelical, durante el mes de septiembre, para estas cosas el médico, algunos resfriados, cosas de piel, de la piel, o que te vas a quitar algo de la piel, una verruga, una peca, arrugas, no sé, muy bien, ¿vale? Pero que se está viendo como, y el aparato reproductor, ves al médico, el 8 de copas para mí a nivel de salud habla de la inmunidad de una persona, mejor como... Come bien, visita a tu médico, hazte unas analíticas para que veas cómo estás de todo, ¿vale? Si ves que estás un poquito que tu energía está un poquito así asada, ves a revisarte, si no hay cáncer, ¿vale? Vamos allá, tu sigilo angelical que te ha quedado se ve bien, ¿vale? Hazle dale a pausa y le haces una captura de Zadkiel de la aceptación, ¿vale? Se ve claro. Vale, si tú no sabes cómo se activa, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Viene a aplicarse, ay, a activarse, disculpa, como un sigilo normal. Lo que pasa es que aquí se activa con una vela un poquito más grande, como velón o algo similar. La explicación ya lo dejo bastante claro. Total, signo de cáncer. El sigilo angelical de Zadkiel, que viene a ser, pues vamos a decir, ese alivio divino, ese confort, ese... Sí, ese alivio divino para que tú sientas un alivio y ese confort y esa calma y esa armonía, pero alivio. Tú sabes lo que es alivio, ¿no? Dios no quiera cuando una persona, por ejemplo, que le duele algo muy fuerte y de repente te tomas tus cosas o lo que sea, y ese alivio que sientes, eso, es lo único bueno que tiene todo eso, ¿vale? El alivio que sientes que es único, por lo que... las hormonas y sus, bueno, muchas cosas, total. Pues este alivio, imagínate, divino, es mágico, de la aceptación, lo que viene a ser, a significar, del latín, es el dejar en descanso o paz en algo, ¿ok? Mira, antes de que se me olvide, se activa desde el chakra garganta. ¿Vale? Tú cuando estés activando, rezando, visualizando con este sigilo, llevas tu atención a tu chakra garganta y dices hi, hi. ¿Vale? Ya sea en tu mente, voz alta, da igual, es lo de menos. Esto es signo de cáncer. Un sigilo que si le queda a alguien es porque esa persona está en unos desafíos. O esa persona que está en estos desafíos necesita un cambio con esa energía que te quedó de Escorpio, ¿ves? Y el juicio, ¿ves? ¿Cómo estás aquí? Estás viviendo mucho cambio. Dejar ir cierto desafío o lidiar con ese desafío de una manera totalmente diferente, eso que te he explicado antes. Esta carta tiene que ver con esa persona que está yendo por un camino, lidiando con una situación, pero que la vida, el karma te está diciendo, oye, que se acabó, pero hay gente que sigue, que sigue, que sigue, que se acabó, ya está, hace mucho tiempo quizá, pero la persona no se ve como tal, cree que todavía hay más, y esa terquedad de querer hacer las cosas así, de querer luchar por una persona, de querer luchar por mi karma, cuando tu karma ya te estoy aquí dando la clave no lo vas a quitar todo. Pero una energía tan buena como Júpiter, directo en esa casa, es el regalo. Es un regalo que no vas a tener cada día de tu vida. Es un regalo, no, eso es como, imagínate para la gente, por ejemplo, imagínate a una persona con mucha sed, mucha sed, mucha sed, mucha sed, mucha sed, y de repente que se le abre un grifo de agüita fría, de agüita, pues está al punto que le gusta, buah, durante mucho tiempo.
No, 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 que tengo que seguir aquí con mucha sed, porque es que, no sé, algo me está diciendo, esta sed no te está diciendo nada y ya. Dios, el universo te ha abierto un grifo, bebe poco a poco, pero bebe, lávate, disfruta el alivio, por favor, ¿vale? Ahí está. Mira, te lo juro, se me ha puesto la piel de gallina, es que me ha pasado ya con tu lectura, ya a veces, total. Pues para que llegues a sentir el alivio de la vida, el flujo de la vida, esta lucha de verdad, que olé. Hay mucha gente que no lucha, hay gente que está floja por la vida, qué piedad. Pero también hasta está este grupo que está luchando y reiterando día a día, día a día, día a día, día a día. Y olé, de verdad, desde hace 2 años para muchos de vosotros, desde hace 2 años, pero lo que ha pasado en ese tiempo ha sido como de 20 años. Que no le esté aplicando tanto a nadie, pero es lo que se ha visto. Mucha pérdida. Mucha pérdida. Y por karma te vas a decir, no me merezco esto ya, pero habrá alguna acción que has hecho que ha abierto una puerta como que para qué. A veces se abusa de esto, ya, pero ya está, terminó. Terminó. Cáncer. Ya está bien de luchar de la misma manera, o de ver las cosas de la misma manera, o de hacer las cosas una y otra vez y otra vez y otra vez de la misma manera. Cambiamos, la vida cambia, uno cambia sí o sí. No es que me han hecho así, pues vale, pues después no reces por el cambio, no busques el cambio, no hagas ejercicios de portal. ¿Para qué? Si te han hecho así, sigue como tal. Eso dice la gente pobre. Tú llegaste a perder mucho si no hay cáncer. ¿Y quién pierde mucho? Te lo juro, te lo digo porque es así. Porque yo lo aplico en mi vida. ¿Quién pierde tanto? La gente valiente, la gente que no acepta situaciones, relaciones, condiciones y dice, voy a perder, pero voy a afrontar a esta situación, la voy a afrontar y pierdo lo que pierda, pues oye, seguramente ganaré algo después, o no, pero yo así no me queda. La gente cobarde, piedad, ¿vale? Que no tiene esa capacidad de echarle narices o lo que le tenga que echar a una situación, es la que se queda como está, por lo tanto no pierde nada. No pierde, no pierde. ¿Por qué? No quiere, no quiere. Por lo tanto, si tú llegaste a perder, porque en tu vida este mes, mira, cuarta vez que se me pone la piel de gallina, hay una rebelión en tu vida increíble, una revolución, 180 grados, a mejor milagro, llámalo milagro, llámalo lo que te dé la gana, pero yo no creo que sea milagro. En fin, si no es algo tuyo, te toca por derecho. Signo de cáncer. Si tú llegaste pues a perder, a hacer este tipo de cosas, no pasa nada. La vida es así, sube y baja, sube y baja. Desagradable, pero oye, es lo que hay. Si tú abres los ojos, y más las mujeres, damos las gracias por no haber, al menos yo que veo cada cosa, digo, si nada más por el hecho de no haber nacido en ciertos lugares, ya es un milagro. Mira, tú, es que teniendo la oportunidad de nacer, de caer en cualquier punto de esta tierra, no abro ni polémicas ni nada ahora mismo, ¿eh? Es mi situación. Doy gracias a Dios de no haber nacido en no sé qué sitios, ¿vale? Con la libertad que tenemos, con tantas cosas. Nada más tú recordando esto, ¿ya? En fin, signo de cáncer, espero de corazón, de verdad, que le hagáis un poquito de caso a toda esta conjunción que tenéis, a todo este tipo de programa que tenéis, porque es que es así. Ahora, si no hacemos nada, si nos quedamos ahí apalancados, aparcados, queriendo que suceda, que luego que se me viene todo el mundo aquí, aquí todo el mundo no, una pequeña parte. Ay, es que decís que lo mismo, que nunca sucede nada, ta, ta, ta. Con esa actitud te digo yo que no te va a suceder lo mismo. Esto es un guía que te dice por dónde va tu energía y lo que te domina las energías que digamos un rato, el resto lo dominas tú. ¿Vale? En fin, enhorabuena y espero de corazón que os esté aplicando a todos. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.